I tant que sí. Sí, sí, sí. I a més a més també hem volgut preguntar-li a l'Àlex com va ser el procés d'apropar-se a aquestes composicions. Per això avui li hem volgut dedicar el programa a aquesta parcel·la tan poc coneguda de la música d'Strauss. Sí, de fet, no només està molt bé per conèixer aquest tipus d'obres d'Strauss, sinó també per conèixer el gran pianista que és l'Àlex. Ah, sí? També, també? Que és un gran pianista. Escolteu el so que treu, un so preciós. Et des pêcheurs napolitains. Pour le compositeur, c'est un passage obligé dont on se débarrasse parfois comme un pinsomme, mais que l'on saisit parfois aussi comme une occasion d'écrire une musique virtuose et caractéristique. C'est le cas de Rossini dans son Guillaume Tell. En esta canción, el padre Jacinto transmite que tiene una doble cara. Y a continuación, es la canción de la madre, Inés, que bueno, lo que transmite más o menos es que ya no puede más porque odia... Es que hablábamos que ahora es una buena época. Aquí además tenéis la... Claro que sí, para cualquier oyente de Radio TV Taxi, solamente cuando llamen tienen que decir que son oyentes y tienen ese plan Renove de 250 euros, pero es abierto. Que limpia por nosotros el ser. Renove Dutch, haciendo la reforma con ellos, 93.7. Hay que aprovechar ahora, 93.7. Que podem trobar l'Strauss que més coneixem, Pedro? Estic posant-hi una veu i sí. Ja surt la seva melodia. Exacte. Sí, sí. Doncs bé, no hem d'oblidar que ell va tenir com a pianista. Per això, moltes gràcies. Siempre un río o el agua. Cerca y Zurich nos encanta llamarlo la ciudad del agua, no solamente porque hay mucha agua, sino porque se usa mucho. Justo este fin de semana va a empezar la estación de bañarse. Abren todas las zonas de baño, las piscinas exteriores y... Cuando se camina por la ciudad, la gente se tiran en el río, se tiran en el agua en su pausa de comer y da este toque casi mediterráneo a la ciudad. Pero también hay varios en los parques y varios alrededor de la ciudad. Lo que provoca en el lago. Mariana Tajo y Ebro por encima de los 40, además y polvo en suspensión. Cambiamos de asunto, miramos al Tribunal Constitucional porque vence el mandato de 4 de sus magistrados, aunque podrían permanecer un tiempo en funciones ya que su relevo parece complicado. Vale. Mónica Maruenda. Al Ejecutivo le corresponde nombrar a 2 magistrados, pero el Pleno del Constitucional podría bloquearlos, mientras que el órgano de gobierno de los jueces tiene que nombrar a los otros. ¿Qué vas con los auriculares por ahí caminando? Sí, sí. Muy bien. Pues yo te la voy a poner. ¿La quieres dedicar a alguien más o saludar? No. Tu hermano Manolo. Sí. ¿Qué vive? ¿Quinta Rasa también? También sí, una más, sí, ¿eh? Venga. Pues se la vamos a poner también para Manolo, por si está escuchando, y le ponemos al Camarón, ¿eh? Vale. Que vaya muy bien, Jordi. Gracias, gracias. Venga, buen domingo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Como digo, confío en que no se genere ningún tipo de sorpresa ni ningún tipo de tensión con respecto al suministro. Guerra d'Ucraïna que continua i també els moviments polítics. Ursula von der Leyen, que és la presidenta de la Comissió Europea, s'ha trobat a Kiev amb Volodymyr Zelensky, president del país. Sobre la taula, la possible candidatura ucraïnesa europea, que a hores d'ara està en tràmit. En canvi, els mallorquins, els que vivíem aquí no podíem anar. Tu com a mallorquí no podies anar-hi perquè, evidentment, estaven
Sí, hi ha sí. límits entre comunitats autònomes, però turisme sí que podria. Exacte. Llavors aquesta sensació moltes vegades, i que quan arribes mai acabes de veure la Mallorca que acabaràs conèixer, no? Que sempre estàs veient una Mallorca cada vegada més destruïda i més destrossada. Realment, a part de l'angoixa, a part de la vida, fa molta pena. Exacte, i en canvi, vegades ofereixes un concert amb la Quinta Beethoven i et diuen que no. Que és molt més barat que portar segons quin artista. És molt més ric musicalment parlant. Clar. Llavors, I les que estan a internet, doncs el català no és la llengua predominant, és claríssim. Sí, llavors, que hi hagi un percentatge del contingut que veuen a Netflix, HBO, també disponible en català. I tiene algo afectado. Porque Subaru lleva a gala el que sus coches sean todos tracción integral. En este caso, como es un coche eléctrico, no va a llevar un motor de gasolina o diésel boxer, evidentemente, pero... Esto es lo que ha hecho Jaime Andrés, él es de Navarra y va a... Vamos para un río a pasar toda la mañana y tarde. Estás en Rock FM, bienvenidos si te acabas de incorporar. Superamos las 11 de la mañana y por supuesto... En esta casa como este, tenemos Fire, Man in Motion, sonando John Parr. De modo que nos queda tirada, Sara Escudero. Pero te iba a decir que tú eres una persona muy de acumular. Luego tiras algo. En tu vida tiras algo. Sí, o sea, a ver, yo. El teletrabajo. Teletrabajo, digamos que. Y más aún después de la pandemia. Vale, hasta la pandemia el tema era más complicado, pero a partir de la pandemia es una de las más dolorosas. Claro, y la pana. Es instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y escribe en el libro. Como andando o a caballo, es decir, cuando afectas a un. Mucho más que la ocupación de una propiedad.
es un conjunto de facultades que tiene una administración para cumplir, para que los ciudadanos puedan ejercer una serie de derechos, que es el derecho a la circulación, el derecho a la circulación. Sona la tenida. Sí, 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 però això es feia molt, en plan que t'explicaven totes les fitxes. Recordo que la pel·lícula es diu Tal qual com el llibre, eh? Reflexos en un ull daurat, que val molt la pena perquè és... Tiene más gente. Alicia. Celo Napo, ti 30. Osi balade, grasa champol, champol, i l'Esperit Sant. Aquesta és de la vida cristiana. Complement de Catalunya Ràdio, fins teu. Cuida't la salut. Apunta't. Si ets meilleur, mama. 99, Basic Fit. En el nou Basic Fit de Sardenya. El canet de Sardenya número 153. Un bàsic a la teva vida. També. Jeremy, estic fart de portar. Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, despertar l'alegria interior. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Ens preguntarem no només què és... El momento que vas con las nuevas generaciones digitales es el de multitarea. Y que viene a decir que bueno, pues a los jóvenes pues, se le da muy bien hacer varias cosas a la vez, con pues, estudiar a la vez. No, dos señores haciendo esto, no, por favor. Buenos días. Oye, ya se funden las dos, ¿no? Las dos cosas. Por esto, chiquilín más, ¿no? ¿Cómo estás? Ya mejor. Ya mejor. Ya mejor, sí. La semana pasada fue muy gracioso. Pongamos en duda la validez de este principio, pues de esa... Es un término opuesto al de sostenibilidad ambiental. Es preciso utilizar las herramientas que nos ofrece este principio incorporado en la ley de suelo. La ley despliega este principio de sostenibilidad ambiental del suelo en el artículo 3. ¿Quién defiende al suelo? De Claudio Sartorius Álvar González, abogado de Ecologistas en Acción y publicado en la revista de Ecologistas en Acción número... Ya el tema y trascendiendo el problema de los caminos, la defensa del medio ambiente con toda la perspectiva futura de cambio global, cambio climático, etcétera, casi lo que estás pensando en tratar de hacer, dar una prórroga. Cuando las cosas cambian, la diversidad más amplia de la que podría existir si todo se deteriora, se sigue deteriorando. Es decir, cuando actuamos, realmente nunca ganamos nada de una forma absoluta. Severodonetsk ist die letzte Großstadt in der Gegend Luhansk, die sich noch nicht vollständig unter Kontrolle russischer Truppen oder pro-russischer Separatisten befindet. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von fortlaufenden Straßenkämpfen. Die Stadt sei seit rund 2 Monaten ohne Strom- und Wasserversorgung. Nach dem Bürgermeister der Stadt kontrollieren ukrainische Kräfte ein Drittel von Severodonetsk. Aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten unter dem Oppositionspolitiker Mélenchon hofft auf das gestartet, dort auf dem öden, steppenartigen Platz vor der Kongresshalle, der heute tatsächlich Volksfestplatz ist. Wir müssen warten, bis das Geheul der alten Motoren verklingt. Dann beginnt der...